su entrega. Actualmente, Pedro Fernández se encuentra haciendo promoción de su gira Te Doy la Vida Tour, por lo que ha aparecido en distintos programas de televisión para darnos más detalles de su sencillo. Y aunque nos deleitó con su espectacular voz, muchos quedaron sorprendidos al ver su radical cambio. Resulta que, al parecer, nuestro Pedrito se hizo algún retoque estético para lucir más joven. Pero lejos de sorprendernos, nos dejó boquiabiertos. ¿A quién nos recuerda este rostro? ¿Lin-May, eres tú? Ahora nos preguntamos cómo es que un galán de telenovelas pasó de esto a esto. A la edad de 10 años, Pedrito Fernández se hizo famoso en toda Latinoamérica al protagonizar la película musical La Niña de la Mochila Azul de 1979. Recordemos que este niño logró catapultarse a la fama musical gracias al apoyo que recibió de otros artistas y a su indiscutible talento para el canto y la actuación. Definitivamente, México es tierra que ve nacer a muchos talentos de la música ranchera. En la efervescente adolescencia de Pedro Fernández, las pantallas mexicanas vibraban con su presencia magnética. No solo destacaba por su impecable profesionalismo en novelas y series de televisión, sino que su deslumbrante belleza y su carisma lo catapultaban como el galán indiscutible de los años 80. Pedrito, como cariñosamente lo llamaban entonces, hacía suspirar a más de uno con solo aparecer en la pantalla. Pero su encanto no se limitaba al mundo de la actuación. Simultáneamente se sumergía en el mundo de la música y el cine, demostrando que su talento no conocía fronteras. Con la llegada de los 90, Pedro Fernández se reinventó una vez más, protagonizando series juveniles icónicas como Alcanzar una Estrella 2 y Buscando el Paraíso. Aunque el tiempo seguía su curso, nuestro talentoso cantante y actor se mantenía fresco y vibrante como el mejor vino añejo. El año 2015 nos trajo una sorpresa más. Pedro Fernández como el encantador entrenador de La Voz Kids. En ese entonces aún desataba suspiros y aceleraba corazones con su presencia arrolladora. Nuestro Pedrote lucía impecable, como siempre, encarnando al galán por excelencia. Aunque no ha iluminado nuestras pantallas con su presencia en alguna telenovela reciente, ni está agendada para deslumbrar en una entrega de premios en los Estados Unidos en las próximas semanas, el ícono mexicano Pedro Fernández sigue latiendo con fuerza en los corazones de su público del otro lado de la frontera. Es bellísimo. Su gira Te Doy la Vida Tour arrancó el año pasado y continuará este año con más fuerza que nunca. Recientemente, nuestro querido Pedro hizo una aparición especial en el programa de radio de Jesse Cervantes. Allí, además de compartir anécdotas sobre su trayectoria, deslumbró a todos con su inconfundible talento musical. Pero qué revuelo causó su presencia. Más allá de su impecable actuación, lo que más capturó la atención de los espectadores fue su rostro. ¿Qué le pasó a Pedro Fernández? Algunos internautas no pudieron evitar especular sobre los secretos detrás de su aparente juventud eterna. Se rumorea que podría haberse sometido a cirugías estéticas para mantenerse fresco y joven. Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Desde comparaciones con el famoso estilista Alfredo Palacios, hasta teorías sobre la ubicación de cada inyección de Botox. Pero lo más sorprendente fue cuando algunos osados internautas lo compararon con la extravagante vedette Lin-May. ¿Podrías creerlo? Pedro Fernández, el eterno galán asociado con la exuberante Lin-May. A pesar de sus 54 años, el inigualable intérprete de La Niña de la Mochila Azul ha desmentido en repetidas ocasiones haberse sometido a algún bisturí. ¿Ustedes le creen? Parece que las críticas no le afectan en lo más mínimo y le importa un cacahuate, ya que continúa compartiendo su música con la misma pasión y entrega de siempre. Actualmente, Pedro Fernández sigue siendo una fuerza imparable en el escenario. Y vaya, sí lo demuestra. La próxima semana se adueñará de la Arena Ciudad de México con su inconfundible voz y carisma. Pero eso no es todo. Tiene una agenda repleta de shows programados en todo el país. ¿Se nota mucho el paso de los años en Pedro? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y comparte esta nota con tus amigos para revivir juntos los éxitos de uno de los artistas más queridos y legendarios de México. Espera, no te vayas sin antes ver
cómo Gustavo Adolfo se reconcilió con Wendy Guevara, pero con quién ha tenido la peor riña en su carrera. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV.